Feeder entre Aneas. Hoy acompañamos de nuevo a Antonio José Cobos, un referente en lo que a la pesca de feeder se refiere en España. En esta ocasión no se lo pondremos fácil, enfrentándolo a un escenario en el que nunca ha estado. Rápidamente, mientras amanece, prepara todo el equipo y va observando los primeros síntomas de actividad en superficie. Nos encontramos aquí en un pantano en la Sierra de Cardeña, en Córdoba, en el que vamos a pasar un día de pesca método. Es un pantano nuevo para mí, no lo he visitado nunca, vengo una vez que con alguna oída, algunos consejos de algunos compañeros. Sé que es un pantano que suele estar muy frecuentado por pescadores de carfishing y tenía ganas de ver si podemos encontrar alguna buena captura pescando también a método. Nos encontramos la dificultad de que toda la orilla está llena de anea, entonces en las cañas de método pues vamos a tener, digamos, esa dificultad de que no vamos a poder forzar tanto los peces y puede ser que tengamos algún problema en ese aspecto. Por lo demás, estoy viendo que hay bastante actividad en la orilla y me está gustando, hasta ahora lo que he visto del escenario me gusta. Hemos encontrado un día bastante soleado y se ve que me da buenas expectativas. Como es un sitio frecuentado por pescadores de carfishing, voy a optar por meterle más que nada cebo salado. Voy a pescar con micropeles, tanto de 2 milímetros como de 4 milímetros pegados en el método. Y también mojaré un poquito de engodo, por si viera que la talla no es como la que yo me espero o que vea que me puede dar más efectividad. Vamos a empezar a mojar engodo y espero que nos divirtamos en un día y saquemos bastantes conclusiones de un día en un escenario nuevo. Me encuentro con el hándicap de que no sé cómo está aquí ni qué es lo que le gusta a los peces, ¿no? Pero me gusta este tipo de aventura, me gusta. No todo va a ser ir a sitios donde ya conoces y ya vas a sacar peces. Esto creo que es una buena escuela para los pescadores de competición, meternos en sitios a la aventura, de que no tengamos ni idea de cómo va el sitio para enfrentarnos a todas las adversidades que nos podamos encontrar. Espero que disfrutemos y vamos a empezar a preparar el puesto. Vamos a empezar a mojar peles de 2 milímetros y una de las cositas que nosotros solemos tener pendiente es que cuando vamos a mojar peles, normalmente según el diámetro del pele son los minutos que debemos de aguantarlo en el agua. Si ahora lo voy a meter un pele de 2 milímetros, pues lo tengo que tener 2 milímetros metido en el agua. Yo tengo una bandeja escurridora que dentro de dos minutos lo tengo controlado en mi reloj, lo saco y ya me mantiene la humedad para poder que me sirva pegado en el método. Luego mojaré un poquito de 4,5, pues ese sí lo tendré unos 4,5 minutos, 5 minutos. Una vez pasados los 2 minutos, lo escurrimos. Y ya se nos queda el pele que compacta. Y lo podemos pegar en el metro. ¿Eh? Lo vamos a aderezar con un poquito de pescado y ajo, que es un aroma que me gusta a mí mucho. Y luego le incorporaremos un poquito cada vez que le pongamos el metro. Primero voy a marcar la distancia a la que voy a preservar. Ese sitio me gusta. Vamos a poner una cerca de las cañas. Allí pegada, que veo que es un puntalito que he visto bastante actividad. Y otra la vamos a poner en mitad. Vamos a ver cuál es la opción, si están los peces pegados en los filos o están en mitad del pantano. Como no conozco el pantano, pues tengo que ir probando opciones de las dos maneras. Vamos a empezar metiéndole en un pele de halibut
y en la otra un dumber de ajo, que me gusta a mí. Ahora mismo le voy a meter un pele oscuro, ya aunque he visto que el agua es oscura, si luego tengo que ir buscando un color que me contraste un poquito más, pero ahora mismo como le he metido bastante pele en el precebado, pues me imagino que aquí los tendrán acostumbrados a estos aromas. Como veo que está el agua oscurita, voy a empezar probando un poquito de flumino. En esta ocasión se lo voy a echar de aroma de ajo. Y vamos a ver si le da buen resultado. Bueno, pues vamos a empezar a pescar. Ahora sí, con todo listo, ya estamos en acción de pesca. Solo nos queda la segunda caña. Esto sería así. Ahí un poquito. Otro poquito. Le vamos a meter aquí también el dumber de ajo. Le hemos metido micropeles de dos y también lo vamos a bañar un poquito con flumino. Con el cebo preparado, empecemos la pesca en el otro lado. Bueno, pues parece que la primera picada nos ha hecho esperar. Bueno, pues no se puede empezar mejor. Ha sido ponerla y a los 3 o 4 minutos tenemos la primera pieza. El tamaño es aceptable, aunque me han dicho que aquí la hay bastante más grande. Pero vamos, para una pesca de FIDE, esto ya para nosotros ya es una pieza considerable. Vamos a seguir. Antonio José, pensando en el bienestar del pez, ha traído una cuna de recepción, algo que siempre se debería de usar en la pesca de ciprínidos, ya que así protegemos su mucosa y los libramos de golpes contra piedras y demás objetos que pueda haber. Una segunda picada en la misma caña no tarda en llegar. Esta picada me asusta más que la otra. Ha sido muy despacito. Tienes que aguantarla allí para conseguir que se salga y no enfoque a la izquierda. Si no, se nos mete en la anea. Tenemos las aneas bastante cerca de donde estamos pescando. Y nada más picar, su único objetivo es meterse en ellas. Por lo que con paciencia y tensión tenemos que aguantar esos arreones hasta que consigamos que cambie de orientación y tire hacia aguas abiertas. Un pez similar al de antes que soltamos rápidamente para aprovechar la actividad que tenemos en el agua. Pues parece ser que la mañana va a estar entretenida. Llevamos una media hora pescando y ya tenemos dos piezas afuera y parece ser que el sitio que nos va a dar un día entretenido. Hasta ahora pues parece ser que los peles de jalibú están dando mejor resultado que los dumbes, ¿no? He empezado con uno de ajo y ahora le he puesto uno de habanero monster crab, a ver si les gusta un poquito más el sabor de pescado. Y si vemos que seguimos teniendo ritmo de picada en esta caña aquí pegada a la anea, pues lo que haremos es intentar buscar tamaño más grande con esta, saliéndonos un poquito más a mitad del pantano e intentando poner otras cosas. Estoy usando caña de un largo de 4.20 con una acción bastante fuerte, bastante heavy, porque
según las oídas que yo tenía de este embalse, ¿no?, daba la posibilidad de que iba a encontrar peces de este tamaño, ¿no?, o peces incluso bastante más grandes, ¿no? Entonces, como no lo había visitado nunca, pues he venido, digamos, precavido, ¿no?, con cañas bastante fuertes. Tengo líneas y montado los carretes también bastante gruesas, ¿no? Estoy pescando con un 0,26 en esta y un hilo cónico en la otra, ¿no?, que va desde el 0,30 al 0,20, ¿no?, desde el 0,36 al 0,20, que digamos que lo usamos más que nada para buscar largas distancias, aunque aquí no me esté haciendo falta buscar mucho lance, ¿no?, porque he visto que la actividad estaba cerca. Luego probaremos esta a unos 70-80 metros allí a bola perdida, a ver si encontramos algún pez de tamaño, ¿no? Los anzuelos que estoy usando son del número 10, no he puesto tampoco anzuelos muy grandes, ¿no?, montados con un bajo de línea de fluorocarbono del 0,22 y en otra del 0,25. Parece que se lo comen bien, no estoy teniendo todavía problemas de rotura y nada. Si vemos que tuviéramos que subirnos, pues ya lo iríamos viendo, pero hasta ahora mismo lo que estamos encontrando, ¿no?, lo solventamos bien con este tipo de caña, ¿no? Incluso algunas, a lo mejor un poquito más, no tan rígidas, me hubieran venido también bien. No hubiera hecho falta tanta caña para lo de esto, pero claro, como al desconocer el sitio y la de estas, viene uno precavido esperando que pueda subirse de talla. Más vale pecar por mucho que por poco. Hasta ahora me está yendo bien meterle flumino a los cebadores, al método, porque como he visto que estaban las aguas oscuras, parece ser que iba bien. Lo mismo cuando ya levanto un poquito más el sol y se aclare un poco. Mira, acabamos de tener picada aquí. Ha sido cambiar el dumbe de habanero y le han entrado. Parece ser que el de ajo no le agradaba mucho. Este ha sido ponerla y picar. Este pez en la arrancada se nos ha escapado, aunque rápidamente montamos un dumbbell de nuevo y metemos la caña al mismo sitio. Ahí va. Pues sí, definitivamente le gusta más. No sé si será también por el colorcito o el sabor. No puede ser. No puede ser, tío. A ver, ¿qué es? Voy a probar otra vez y si no, pues cambiaré debajo. Ya no me gusta. Otra más que logra desanzuelarse. Esperemos que esta racha se acabe con este pez perdido y nos sorprenda alguna joya de este escenario que tiene royales realmente bonitas. Una perspectiva desde donde vemos la picada claramente. A ver si esta conseguimos ponerla en seco. Parece un buen pez y aunque ha venido rápido, está dando una gran lucha cerca de la orilla. Una royal. El día está muy parado de aire y nos va dejando ver actividad en superficie. A última hora, nuestro compañero Antonio José probará a tentarlas en superficie a ver si quisieran comer. Aquí tenemos un bonito pez de los que suelen sorprender en estas aguas. Ahí va. ¡Qué bonito! Otra cosa a tener en cuenta en esta modalidad es el tipo de engodo que meta o el tipo de peles, ¿no?, para que aprieten el molde. No puedes meter un engodo muy fino, puesto que esto no va cerrado en jaula, esto va a presión. Entonces necesita un engodo que cuando le dé su justa humedad, al presionar en el molde o con la mano, sepas que en un lance largo no se te va a desprender del cebador.
Nosotros, vamos, el tema de que hoy que le estamos metiendo pele, ya he explicado antes que suelo mojarlo, humedecerlo a razón de 1 minuto por diámetro del grosor del pele. Y en engodo, pues siempre busco un engodo, digamos, de carpa, de un engodo más grueso, un engodo de apriete, digamos, un engodo de corriente, para los que están adaptados a la pesca del cun, ¿no? Pues un engodo que sepan ellos que sea bastante pegajoso para la hora del tema de la corriente, que no tengamos la duda de si al lanzar estamos pescando en profundidades de 4 o 5 metros, que al llegar abajo el método ya no lleve engodo, ¿no? Entonces es bueno que llegue la bola apretada abajo, porque hay veces que solemos esconder el cebo dentro del molde. Entonces, como habéis visto muchas veces, yo escondo lo que es el cebo que va en el anzuelo, lo escondo dentro del engodo o del pellet, ¿no? Entonces, es bueno que el engodo llegue con el cebador abajo, porque la carpa va a llegar y va a romper dentro del molde, o el barbo, ¿no? Ya tenemos aquí picada. Y es bueno que no se desprenda durante la bajada. Entonces, por eso es bueno meter un engodo que apriete. De momento el día no va nada mal, teniendo muchas picadas y contando con peces de este calibre. Una carpita de 3,8 kilos. Que para mi modalidad de pesca esto ya es un pez en condiciones. Devolvemos esta preciosa captura a su medio y continuamos metiendo posturas en la misma zona. La opción de haber decidido hoy la pesca al método es porque es una modalidad bastante nueva en España. Llevamos solamente 2 campeonatos de España hechos y un mundial, y este que sería ahora en Sudáfrica, ¿no? Y es una modalidad que todavía no tiene, digamos, las bases bien concretadas, ¿no? Entonces, lo tenemos todavía muy abierto. Al no estar todavía las bases bien concretadas, pues nos da la facilidad de poder pescar una modalidad, digamos, libre, y nos da bastante opción de poder meter bastante cebo, bastante forma o cambio en tema de cebadores. También es una modalidad que nos permite sacar, como estáis viendo, peces de bastante tamaño, porque todavía al no haber una regulación en tema de diámetro, de bajo, todavía una cosa que está bastante abierta, pues podemos jugar un poquito todavía con el tamaño de los anzuelos y de las cosas, ¿no? Y de los diámetros de los bajos. Entonces nos permite hacer pescas como la que estamos haciendo hoy, ¿no? De talla grande, de pesca en corriente, de pesca a larga distancia. Es una modalidad que es bastante, digamos, sencilla en sí, porque al no tener tantas reglas, pues lo podemos hacer, digamos, con casi todo lo que tengamos, ¿no? Es verdad que ya, hombre, se está trabajando para concretar las normas y las cosas, pero todavía está en una forma bastante abierta. Y es que todas buscan en lo mismo, todas buscan, claro, allá buscan donde saben que se pueden liberar. Ahí está ya. Como podéis ver, el diámetro de los pellets es muy pequeño. Esto ayuda a que no desconfíen tanto como de cebos grandes. Otra de las ventajas que tiene esta modalidad es la sencillez de su montaje.
Digamos que es un montaje muy básico, porque simplemente va a meter inline lo que es el cebador de método. Yo estos los tengo un poquito tuneados porque les tengo puesto una varilla para que tenga, digamos, un poquito de rabo, porque me sirve mejor para la pesca de larga distancia. Digamos que me hace el efecto dardo y no me simbra tanto y me va mejor para la distancia. Y el montaje es muy simple porque va simplemente el hilo metido por dentro del cebador. Luego le pondríamos un emerillón o quitapuertas donde apoye. Es recomendable no ponerle tope arriba para que vaya siempre el cebador libre, para que por si tenemos alguna rotura o en el lance o trabajando algún pez y nos rompiera la línea por detrás del nudo, siempre se le quedaría pinchado el cebador al pez. De esta manera, si tuviéramos una rotura, pues el cebador se liberaría, ¿no?, de la línea y el pez no tendría que ir con ese obstáculo, ese peso pinchado. Y luego en el emerillón, pues cogido el bajo de línea. Que lo recomendable en esta modalidad, pues desde 8 centímetros que solemos pescar hasta los 15, 20 centímetros es un largo más que recomendable. Por ejemplo, donde nosotros estuvimos el año pasado en el Mundial de Hungría no nos permitían más de 15 centímetros. Aquí, como hemos dicho que las bases todavía no están bien especificadas, pues hasta un 20 centímetros, 25 centímetros podíamos poner. Pero lo que sí es verdad que contra más corto sea el bajo, pues más cerca lo tenemos del cebador y más facilidad tenemos en la picada. Aunque me hubiera retirado, si hubiera... Mira, mira, ¿ves? Es que le meta el cebado y el fumino. La que más trabajo me ha costado frenar es esta. Sí, es un poco más grande. Sí, es más grande. Yo creo que como colofón a un día espectacular, el pantano nos ha regalado esta preciosa carpa, que me ha dado una pelea espectacular. Vamos, me voy enamorado del sitio. Es la primera vez que vengo, pero estoy, vamos, seguro de que no va a ser la última. Esto tengo yo que hacerlo ya mejor preparado, más bonito, con cosas ya sabiendo qué es lo que me puedo encontrar, y seguro que tengo que pasar aquí alguna jornada de disfrute total. Madre mía, qué buen pez. No me quiero ir de aquí sin probar a ver si es verdad que comen arriba o no. Porque como son peces de tamaño, me cuesta trabajito creerlo de que puede haber las carpas comiendo tan fácil arriba. Pero no me puedo ir de aquí sin probarlo. Así que hemos hecho un montaje rústico, un montaje rapidito, con un cebador de superficie artesano que yo tengo mío, y voy a hacer una prueba. Si veo que tengo picada y que funciona, pues otro día haré una jornada completa. ¡Ahí va! ¡Uy, va! ¡Impresionante! ¡Vamos, espectacular, espectacular! La estaba viendo y no me lo quería creer, pero... A 50 centímetros de la superficie están comiendo las carpas aquí. Esto da pie a otro documental, Tentándolas en superficie. El día estaba para ello, aunque no veníamos con esa idea en mente. Pero pronto volveremos de nuevo a por ellas. Uf, la pelea impresionante, ¿eh? Puede ser la más grande que hayamos sacado en el día. Me voy... Muchas jornadas de esta, por favor. Muchas jornadas de esta. Es un placer ver disfrutar a Antonio José de esta forma. Por muchos años que pasen pescando, mantiene la pasión del primer día por esta afición.